nuevamente el grupo de teatro Overdue, que está aquí con ustedes y esta vez con un estilo nuevo, para presentar la obra musical Andalucía Castigada 1884, basada en el libro Historia corta y novelada de aquello que fue La mano negra jerezana, de Antonio Robles Morió. Nuestro objetivo no es hacer política, porque no lo somos, sino solamente contar un hecho acaecido aquí en la Plaza del Mercado de Jerez, el 14 de agosto de 1884, donde ajusticiaron a 7 andaluces. Vamos a contar también todas las causas que motivaron este ajusticiamiento. El segundo objetivo que tenemos es un mensaje de paz, para que veamos que la violencia y la avaricia no nos lleva a ningún buen fin. Dedicamos la obra de hoy Andalucía Castigada 1884, la vamos a dedicar, con el permiso de todo el público, a toda la juventud que se encuentra aquí en esta sala, en este Año Internacional de la Juventud. Queremos también, ya por último, agradecer a este querido público que está hoy también aquí con nosotros por su presencia, y queremos también agradecer las colaboraciones del Ayuntamiento de Jerez, del área de cultura. Queremos también agradecer la colaboración a la Caja de Ahorro y también a la empresa RIA. Muchas gracias a todos y esperamos que las deficiencias que tengamos, ya que no somos profesionales, sepan aguantarlas. Y nada más, señores, que os guste la obra y muchas gracias por vuestra atención.
cuando la barba está lista y el búho de un pilar nos dice que ya es de noche, vientos de hambre recogen la voz de un pueblo al gritar. Es
la cultura de haber vivido. Y qué cultura más maravillosa poderles ilustrar con las experiencias de nuestros años, con nuestras luchas y también con nuestros sufrimientos. Pero más maravilloso es si le educamos a nuestros hijos en el ideal de la sociedad. Esta es la mejor herencia que un padre puede dejar a una hija. Por eso te digo, hija mía, que el padre del pueblo es el progreso y la madre es la sociedad. Papá, ¿por qué se llama progreso? Mira, en otro tiempo los obreros estábamos drogados por la esclavitud y hoy la protestamos porque hemos alcanzado por la instrucción que no debemos de ser esclavos. ¿Y por qué se llama madre a la sociedad? A ver. Porque la sociedad nos enseña, nos abraza, nos acaricia, nos instruye y nos enseña el tratamiento que debemos de tener con nuestros hermanos. No debemos, no despega de todos los vicios como madre cariñosa que ama a sus hijos. Nos enseña el presente, nos enseña el futuro y nos saca del lodo de la miseria en que nos hallamos presentes. Porque estamos en cuero empezado, muertos de hambre, habitando en la más oscura guardilla y alejados de todas las cosas que hay en el mundo. Porque nosotros los obreros estamos trabajando de noche y día por un miserable salario con el que no tenemos ni para cubrir nuestras necesidades. En el socialismo revolucionario todopoderoso. Hijo único de la justicia y de la anarquía. Que ha sido perseguido por todos los políticos burgueses. Nació en el seno de la verdad y padeció debajo del poder de todos los gobiernos, por lo que ha sido maltratado, encarnecido y deportado. Y
descendió a los lóbregos calabozos y de ello ha de venir para emancipar a pobres aliados.
por lo que ha sido maltratado, encarnecido y deportado. Defendió a los lóbregos calabozos y de ello ha de venir para emancipar a todos aliados. Thank you.
Recuerdo, miseria, comprensiones y bajezas.
sabía entera, resumía en este vaso largo, profundo y hondo como la misma tierra. Porque bebiendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Aquí está bien. La mujer ha dejado esos valles de la luz. Niño pequeño con fiebre. Yo. Y tú aquí consumido tan de raza. ¿No sabes que los burgueses han pedido refuerzo al regimiento de la reina? Por mí que traigan a su madre. No seas Dios por pino de los fulanos. Oye, ¿y si fuéramos y le enseñáramos a él? ¿A él? ¿Y quién es él? Sí, a él. Tu señorito, al mío, al de todo. Los dientes le enseñaría yo. ¿Pero qué le ibas a contar? Si ellos comprendieran. Si nos reconocieran. ¡Habla ya! El reglamento se explica a nuestros derechos. Hay una parte que... ¡Chalao! El vino te hace ver ilusiones. Tú quieres el cielo en la tierra, como de milagro. Toma, lee esto. Considerando que todo cuanto existe y aprovecha para el bienestar y goce de los hombres, ha sido creado por la fecundidad activa de los trabajadores, que por efecto de la absurda y criminal organización de la sociedad presente, los trabajadores lo producen todo y los ricos holgazanes se lo quedan entre sus turnos, que por esa causa ellos se aseguran el imperio eterno sobre los pobres, dentro de cualquier gobierno que sea, que debido a esto, todos los partidos políticos tiemblan ante la idea de que pueden ser atacados en sus bases las instituciones que tales monstruosidades defienden. Que no será fácil de atacar vigorosamente, como es necesario a este gran mal, mientras no se despierre de los nobles pechos de los rudos cubantos, leales trabajadores, la falsa idea de respeto a la propiedad y del perdón a las ofensas. Que la propiedad adquirida por la explotación del trabajo ajeno, aunque sea adquirida por la renta o el interés, es la que debe considerarse como mal adquirida, por no haber otra legítima que la obtenida absolutamente por el trabajo productivo como tal, directo, personal y útil. ¡Oye! ¡Son tiros! ¿Quién dice que no hay tiros? Ellos tienen las armas, tienen el poder, tienen las tierras. ¡Lo tienen todo! ¡Todo! Anda, termina. Por estas razones y en vista de que todas las leyes están hechas en provecho de sus privilegios y en contra de nuestros derechos, declaramos a los ricos fuera del derecho de gente y declaramos que para combatirlos como se merecen y es necesario, aceptamos todos los medios que mejor conduzcan al fin, incluso al hierro, el fuego y aún la calumnia.
Oh!
francés. ¿Dónde está tu obra? Ah!
siempre igual. Es la voz que a mí me suelta, a otro se la prenderá. No se admita hasta que deje los vicios.
Segundo tema, que ningún compañero pase a la oficina a hacer garabato en el papel. Se pasó la lista de los propuestos y quedaron admitidos todos, menos usted, por mala conducta observada con su familia. Quedó aprobado prohibir la entrada a la sesión con armas prohibidas visibles y no suscribirse a ningún periódico hasta tanto lo publique la revista social. El compañero A dijo que cuando salgamos a la calle no se diga nada de lo que aquí pasa. Tremendamente infantil, tremendamente fue poniendo la tarde. Y los espíritus de 100 apóstoles llenaron en sombra la serranía de los parques. Mil cuernos se levantaron y se apagaron las luces. Y se callaron los niños y se abrazaron las manos. Jerez, plaza del mercado, se ejecutaron por todos. Pedro y Francisco Corbacho Lago,
Bartolomé Manuel Gago de los Santos. Cristóbal Fernández Torrejón. Gregorio Sánchez Novoa. Y Juan Pérez. Los siete chorros de sangre se cojaron por las calles. Y se lloró en las casas. Y se lloró en los lugares. ¡Ay, Andalucía del Hato, del Perón y de los niños! ¡Qué apóstoles lacearon en tu campiña del Hato! Hey!
corazón. ¡No tendréis cárceles! ¡No tendréis patíbulos! ¡No tendréis guardia! ¡Y aún tendréis un sitio en el pueblo! Más demuestra la experiencia, que vuestras manos y conciencia son negras, señores, sí. Lo decimos y es así. La mano negra es la vuestra, que anda diestra y siniestra y nunca piedad sentida. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Con manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, mi empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando, ando sobre los trozos de difuntos, y sin cabello de nadie, y sin consumo de fumi. Fumi de mi corazón. Temprano levantó la muerte el fuego. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono la muerte. No perdono la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Me quiero escarbar la tierra con los dientes, me quiero apartar la tierra parte a parte, a centelladas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Oh.
terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas, lleva inciensa voz de enamorar. A las aladas almas de las rosas del almendro de nada te requiere. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Fallecido de la Cruz, esposo. ¿Qué fue de ti, anarquista sin frontera? Solitario por los bosques, pasaste como un faraón. Partido en dos mitades. Posees un hombre cabal. Conoces hombre. O la libertad para todos, o no existe libertad para ninguno. Oh!
fui agradecido y en primer lugar pido para el autor de esta obra, que es Antonio Roque, que me parece que tenemos ahí en ese palco, no sé si es ese, que está allí. Antonio Roque se encuentra aquí con nosotros, que es el creador de esta obra. Un aplauso muy fuerte para él. Y también para Paco Garde, para el Juego Coquín de Jerez, que ha colaborado con nosotros. Muchas gracias y hasta otro año.